Hey. Hey, do you hear that? Is it the wind? No, that's not it. Is that... singing? Unidentified tracks are cropping up all over the New World. It's having an incredible effect on other life in the New World. These spikes, are they from... Everyone thought it was just a mere myth, but there it is. Valkana. Muy buenas gentes, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Vir. Después de haber visto ese pequeño tráiler que vimos de 3 minutillos sobre Monster Hunter y su expansión, quiero hablarle algunas cosillas importantes de este tráiler que me han llamado la atención y que probablemente van a notar aquellos que vayan a comparar el juego. En este entre ese conjunto de personas me encuentro yo. Vamos a hablarles un poquito del mapa, cosas nuevas que van a ver, como pueden estar viendo aquí a un costado de pantalla. Aquí en esta parte tenemos, por la parte del mapa, probablemente tengamos nuevas criaturas de hielo. Vamos a tener nuevas cosas escondidas. Un clima frío que ya se había pedido anteriormente en muchos foros. Había estado pidiendo a la gente que hubiera un mapa de hielo. Ya por fin nos van a traer mapa de hielo. Desgraciadamente va a ser de pago. Algo que mucha gente no le ha parecido de todo bien, puesto que Capcom había dicho que desde que saliera el juego hasta el final iba a ser libre, es decir, free, o sea, no íbamos a pagar nada. Pero bueno, es realmente la gente aquí tiene que entender esta parte. Todos los Monster Hunter han sido así, de hecho cuando salen sus expansiones se vende como nuevo. No es algo nuevo que haya inventado Capcom, de hecho todo el contenido que lanzó para el juego fue free. Y algunas cosas que iban de sobra, pero bueno, por ahora pues esta parte. La probabilidad de batallas en el agua, estoy esperando mucho. En uno de los Monster Hunter, creo que el Tri, había opciones de batallas bajo el agua. Espero que en este lo logren agregar. Me gustaría verlo, sería algo interesante de ver porque sería algo novedoso. Pero bueno, hasta ahorita parece ser que solamente va a ser la zona de hielo. Mapa extenso, supongo que van a expandir lo que es la zona de hielo y a lo mejor van a agregar algunos pedazos de zona más para la zona de la selva, la zona del volcán, la zona de los corales y la zona del desierto. Supongo que van a agregar algo más para eso. Por la parte de las criaturas, como podemos ver, han aparecido 3 en el tráiler.
Una de ellas es Nargacuga, que básicamente es como una especie de león o algo así, más o menos una pantera. Está bastante agresiva, es uno de los monstruos de rango G, por no decir que uno de los monstruos más difíciles del juego, entre comillas. Solamente hasta que domines su mecánica de esquivar su golpe de cola, probablemente te puedes decir que lo puedes cazar muy bien. De ahí pues tenemos también los otros dos que mostraron, el que es como una especie de pez que va por debajo del agua, debajo de la nieve, y tenemos el otro que es una especie de Bariot, que es de hielo, y pues ahí vamos a darnos unos toques. Lo que me ha gustado y me ha llamado de esta parte es el movimiento de los escenarios con los monstruos, está bastante bien. Ahí estamos viendo en pantalla el monstruo este que les comentaba, y probablemente nos llevamos una que otra sorpresa, porque al final del tráiler se ve claramente o se nota que hay una voz de un monstruo nuevo, que obviamente no van a presentar porque es el monstruo insignia de esta expansión. Otra parte de las criaturas, diferentes mecánicas. Ya vimos también en el tráiler que hay diferentes mecánicas con las cuales se puede jugar, como por ejemplo ahora se puede usar la bomba de sonido mientras se está atacando, es algo nuevo que han agregado, entre otras cosas supongo. También va a haber nuevas armaduras dependiendo de los monstruos. Yo le tiro unos 15, estoy exagerando, 15 monstruos más para agregar el Monster Hunter World, que ya de por sí tenía bastantes monstruos y variados. El nivel de dificultad obviamente va a aumentar, van a aumentar las armaduras, se va a ver mucho mejor y van a haber muchas, muchas más cosas. Otra de las partes que quiero recalcar de las 5 que voy a mencionar o que estoy mencionando es la historia. En este caso, hablando de la historia, pues ya había tenido una calidad bastante alta Capcom sobre esta. Los personajes, probablemente haya uno o dos personajes nuevos, aparte de los que ya habían, para ir narrando y moviendo más la historia, aparte de los videos de los monstruos que también están bien diseñados. El Monster Hunter normal ya lo había estado diseñando Capcom bien, así que por esa parte no había tanto problema. Un final nuevo, probablemente la última vez que se vio el juego, los que alcanzamos a terminar logramos ver un final más abierto. A ver si en este terminamos con un final menos abierto y un final más específico que nos ronde hacia Monster Hunter World 2 o probablemente otro Monster Hunter que sea nuevo. Gracias a la gran comunidad de PC hay un montón de mods, a la gran cantidad de jugadores tanto en PC como consolas ha desbordado en la parte occidental, que es donde estamos nosotros. Y la verdad ha vendido muy bien el juego Capcom, ya de por sí el juego era muy bueno y estéticamente lo sigue siendo. De ahí tenemos también las armas y objetos, se ha visto en el tráiler varias armas y objetos nuevos, como mecánicas nuevas, por ejemplo parece ser que a lo mejor van a introducir una nueva arma, no sabemos todavía. Los nuevos usos de ítem, por ejemplo parece ser que le van a dar un auge un poquito más a ítems que no se estaban usando anteriormente en Monster Hunter, como por ejemplo la bomba de sonido, que casi no se usaba más que para el... ¿cómo se llama? Para el dios, para el diablos, que es uno de los monstruos que es más complicado. Y habilidades nuevas, que de por sí ya tenía bastantes habilidades llamativas el juego, ahora va a tener más con las tres nuevas armaduras, más los monstruos que se agreguen de hielo y demás que no han mostrado en el tráiler y que tienen escondido. De por sí ya Nargacuga su armadura ya es muy buena y tiene mucha o alta movilidad. Esperando que la armadura del nuevo, ¿cómo se llama? Del nuevo dragón anciano, que básicamente es Valhaja, o así se llama el dragón anciano. Básicamente es un nombre tomado de la cultura nórdica, que básicamente es Valkyria, no sé qué, etcétera. Más o menos es el diseño que tiene el monstruo. Y por último, chicos, voy a nombrarles en esta última parte mi punto de vista, que probablemente espero lo Capcom lo tome mucho en cuenta, y no tanto por mí sino por la gente que realmente lo ha pedido. En mi caso, mejor juego de caza, hay que decirlo, es el mejor juego de caza que existe hasta ahorita por la mano de Capcom, además de que la estaba rompiendo con todos sus últimos juegos y le ha ido muy bien. La verdad es que los juegos que ha sacado, incluyendo Resident Evil, incluyendo Devil May Cry, entre otros de última generación, le ha estado rompiendo. Esperamos con ansia también el próximo de Resident Evil, que es el 3, aunque sabemos que no, pues no tiene nada que ver con esta noticia ahorita, pero pues parece ser que no lo va a auspiciar Capcom, sino una filial secundaria. Entonces por ahí esa parte, los cambios constantes, el Monster Hunter siempre ha sido bandera de nuevas consolas,
además de que siempre ha simbolizado cambios buenos en cuanto a la jugabilidad, tiene una jugabilidad muy buena y en este año la ha roto, o el año pasado la rompió con Monster Hunter normal, ahora con su expansión Ice. Esperamos que la vuelva a romper, quizás no la va a romper como al principio de hace un año o dos, porque efectivamente pues ya pasó esta temporada de que Monster Hunter era lo máximo. Esto solamente es una expansión para aquellos que nos gustan mucho Monster Hunter y queremos seguir en esa guilda de seguirle jugando al Monster Hunter. De ahí tenemos, si acaso, por último, los elementos de cambio. Monster Hunter siempre ha introducido elementos de cambio dentro de su jugabilidad, empezando desde el Monster Hunter normal, que era muy sencillo, hasta el Monster Hunter World de hoy en día, que ya incluye mecánicas más de movilidad, poder montar a los monstruos, poder volar con las armas, diferentes habilidades específicas para las armas y demás. Entonces, son cuestiones que hay que tomar en cuenta y por las cuales agradecer a Capcom. Bueno, chicos, yo me voy a despedir. Espero les haya gustado. Dejo aquí mi libretita. Nos vemos la próxima. Disfruten el juego cuando vaya a salir, si lo va a comprar. Disfruten de mi canal. Espero les haya gustado lo que les traje. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Salven a su princesa y estudien y cumplan sus sueños. Nos vemos la próxima. Hola, amigos. Yo soy Vir. Si te ha gustado el video, gracias por vernos. Déjame un like si te ha gustado, no olvides suscribirte y no te olvides de checar siempre nuestras redes sociales. Yo soy tu amigo Vir, me despido y muchas gracias por habernos visitado. Adiós.